Me voy a estacionar por un momento esta noche, Pepe, para hacer un pequeño editorial de lo que ha sucedido con el deporte de esquindío en estos cuadrangulares semifinales y en sí en todo el año. Si nosotros nos vamos a los números, nos vamos a encontrar que la campaña del deporte de esquindío no es mala. No es una campaña mala. Es una campaña aceptable, es una campaña que, que también lo refleja la ubicación en la reclasificación. Pero es un poco más de lo mismo, no hay nada diferente. Simplemente las patologías tienen ciertos virajes. ¿Y cuáles son los virajes? Que tal vez en los cuadrangulares anteriores el deporte esquindío de llegaba hasta la tercera fecha del cuadrangular y estaba eliminado. En esta ocasión se mantuvo la posibilidad de ser finalista hasta la última jornada. Hasta la última jornada. Estamos cansados, estamos, discúlpenme la expresión, mamados de ver este tipo de burlas por parte del accionista Hernando Ángel, de ver este chorro de babas por parte de los que manejan el deporte esquindío. De de ver este tipo de presentaciones, este tipo de ridículos, de presentaciones irrisorias. Estamos cansados de que manipulen a los técnicos, a los jugadores. Estamos cansados de la tacañería, de lo amarrete que es Hernando Ángel. Estamos cansados de futbolistas mediocres, sin sentido de pertenencia. Estamos cansados de no ver a jugadores de la región cumplir sus sueños en nuestro equipo, en el embajador que tenemos cada fin de semana por todo el país. Estamos cansados de ver futbolistas que no tienen espíritu de competencia. ¿Cómo recordamos a aquellos jugadores que entregaban la piel, que entregaban el alma por la institución cafetera? En términos generales, estamos mamados de Hernando Ángel, pero mamados de Hernando Ángel. Dos décadas aguantando un poco de lo mismo, burla aquí, burla allá. Nos alcanzamos a ilusionar, pero finalmente terminamos siendo un ridículo, un esperpento. Hace un año este tipejo, que es poco querido en la región, decía que los periodistas le debían mucho y que nunca iba a perdonar a los periodistas. ¿Qué le pasa, viejo? ¿Qué le pasa, viejo? Los periodistas, por el contrario, hemos intentado aguantar este chaparrón al que usted nos tiene sometidos hace 20 años. Y estamos dolidos, hoy estamos dolidos, hoy hablamos con el corazón del hincha, porque esta situación no puede continuar de esa forma. Yo creo que el fútbol colombiano está sumido en una profunda crisis. Y la crisis no pasa por lo económico, la crisis no pasa por los resultados internacionales. La crisis pasa y se tiene que abortar porque tenemos emporios familiares que van de generación en generación y no tenemos emporios empresariales. Seguramente, si en el Quindío tuviéramos un patrimonio empresarial, estaríamos hablando de un equipo altamente competitivo. Estaríamos hablando de que estaríamos en la final del torneo de ascenso. Estaríamos hablando de jugadores serios, serios, no acomodados. Estaríamos hablando de equipos con calidad, con categoría, con jerarquía, porque estos muchachos no tienen jerarquía. Para trasladarnos a lo del partido, muchos harían la más fácil que es caerle a Arlet Cadavid porque 100% tiene la responsabilidad en la anotación, aunque hay que darle Virtuas Prilla, que es el que remata de media distancia. Pero esa no es la que vamos a hacer hoy. Yo creo que Cadavid fue un hombre que cuando el quindío falló respondió. Tristemente el error lo guardó para el partido trascendental, pero Cadavid siempre estuvo dispuesto, tuvo, yo creo que respuesta desde lo actitudinal, eh, algo positivo para ofrecerle al cuadro milagroso. Aplausos para Diver Cambindo, por eso es diferente, por eso está metido en los planes de muchos equipos en Colombia, porque es el distinto, porque tiene berraquera, porque tiene sentido de pertenencia, porque tiene hambre, porque tiene ganas, porque quiere figurar, porque tiene sed. Hay que ver Cambindo como guapeó, cómo batalló en el estadio Guillermo Plazas Alcid, era el primer defensor, corría, metía, había amonestación, estuvo al borde de la roja. Buscando algunas cifras, me doy cuenta que fue el futbolista que más pelota recuperó en el partido. Cambindo el centro atacante fue el futbolista del Quindío en Neiva que más pelota recuperó en el partido. A ver, despiértenme, pellizquenme, a ver si esto es un sueño. ¿Y dónde estaban los demás? Claro, lo miraban correr, lo miraban correr. Qué poco compañerismo de unos, qué poca solidaridad de otros. Estoy agotado de un tal Jairo Roy Castillo. Perdía la pelota y se quedó que la perdió siempre, además porque no hacía una buena la perdió siempre además y se quedaba mirando a los demás cuando perdía la pelota, como diciéndoles, vaya a recuperar usted porque yo soy el genio de este equipo. ¿Qué se cree Jairo Roy Castillo? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. En este equipo ninguno es indispensable, ninguno, ninguno era indispensable, ninguno, ninguno. Y ahora hay que evaluar a los jugadores por su actitud, por su comportamiento, por su entrega en el campo. Hubo un séquito de futbolistas que se pueden contar en los dedos de la mano que tal vez tuvieron esa vocación, pero sí hubo algunos futbolistas que les faltó actitud, actitud, y la actitud nunca se puede negociar, jamás. Uno puede ser deficiente en muchos aspectos de la vida, uno puede tener limitaciones en su campo laboral, personal, en diferentes sentidos de la vida, pero siempre, siempre. Hay que meterle actitud a las cosas. Y en la parte actitudinal, el Quindío no lo hizo frente al Atlético Huila. Tenía que defender a muerte esa ventaja que se tenía. Un equipo parsimonioso, un equipo endeble, un equipo frágil, un equipo dubitativo, sin carácter, sin perrenque, sin personalidad. Yo siempre les dije, a mí no me preocupa la fase regular. A mí la fase regular nunca me preocupó. Me preocupaban las instancias definitivas. Cuando se aprieta, cuando las papas queman, cuando hay tensión. Cuando hay estrés, ahí estos chicos no funcionan. Y yo pensé que de pronto Figueroa y Riquet, que tienen un recorrido, iban a, a tener ese carácter que se requiere en este tipo de situaciones y no la tuvieron. Por el contrario, no respondieron frente al Atlético Villa. Eran permeables, se equivocaron muchísimo. No le daban salida al equipo, no le brindaban confianza, no le daban seguridad. De hecho, la anotación llega también en una pelota que que se equivoca a Figueroa. No entiendo por qué. No entiendo ni siquiera qué quiso hacer. La verdad, estamos muy tristes, estamos decepcionados con esta presentación del deporte Quindío. Queremos mucho a Quintabani. Eh, no sé hasta cuándo los ahorros del 97 le van a perdurar al profe. Porque es buen tipo, porque es señor, porque es caballero, porque es un hombre de conocimiento, profe. Pero usted es demasiado bueno, profe. Es demasiado bueno para dirigir este circo, profe. Usted es demasiado bueno para dirigir este circo, profe. Es demasiado bueno, profe. Demasiado. Usted merece jugadores de categoría. Sí. Jugadores que entiendan lo que usted pretende, lo que usted quiere que se plasme en el campo, que tengan la vocación, la lucha, la entrega, el pundonor que usted tuvo cuando fue futbolista, cuando ha sido entrenador de grandes jugadores. Usted necesita de esos jugadores, de esa clase de elementos para poder triunfar nuevamente en el deporte esquindío, como Marrero, como Marquiños, como Tilger, como Darío Aguirre, como Alex Posada, como Robinson Rojas en su momento, como Vladimir Hurtado. Y entre tantos buenos jugadores que usted hace 23 años dirigió en el cuadro milagroso, que se comprometieron con usted y que sacaron el barco adelante, y que el hincha cuando hablaba del deporte esquindío de se sentía orgulloso, lleno, feliz. Hay que ver, profe, el respeto que usted tiene en Armenia. Hay que ver cómo usted logró tranquilizar a todos esos chicos de las barras para que este año no incurrieran en actos de violencia, estuvieran en paz, calmados, alentando, promoviendo campañas para, para alentar, para arengar, para impulsar, para apoyar al equipo. Y eso lo generó usted, no Hernando Ángel. No, no lo hizo Jairo Roy Castillo, no lo hizo tampoco Serna, no lo hizo Quiñones, no lo hizo Riquet, no lo hizo Figueroa, tampoco Cadavid. Incluso, a pesar de ser el mejor y que me le quito el sombrero siempre, no lo hizo Cambindo, lo hizo usted, profe. Usted generó esa unión, pero usted merece respeto, Quintabani. Merece respeto y merece jugadores de calidad. Usted, Quintabani, merece jugadores buenos, porque usted es un extraordinario entrenador de fútbol. Y no lo estoy diciendo yo por decirlo o por congraciarme con usted, profe. Lo digo porque es que usted tiene tres títulos en el fútbol colombiano. Hagamos la cuenta, ¿cuántos técnicos en el fútbol colombiano han sido campeones tres veces del fútbol nacional? Muy pocos. Por eso, profe, no podemos ser conciliadores y cómplices de Hernando Ángel. Y yo sí lo invito, profe, a que haga la reflexión. A que haga la reflexión. Si usted me está escuchando, profe, reflexione y hable con el señor Hernando Ángel. Porque tal vez disimuladamente le quiere meter los dedos a la boca. Porque es un tipo manipulador, porque es un tipo mezquino, porque es un tipo que sabe controlar, que sabe manejar, profe. Y usted no merece eso, profe. Usted merece respeto. El Quindío merece respeto. Y como lo dije hace un año, que se vayan todos. Que se vayan todos. A Cambindo, que le vaya muy bien porque lo merece. Dejó la piel en el Guillermo Plaza cid para defender los colores del deporte esquindío, los demás que se vayan y que se vaya Hernando Ángel y que bautice al equipo como quiera, que nos dejen sin fútbol profesional. Pero nosotros no podemos seguir siendo el reír del torneo de ascenso. Si fuera de la A, pues ahí lo analizamos y ahí lo vamos eh, maquillando y disimulando. Pero en la B no podemos ser el reír En la B el más grande es el Deportes Esquindío y el Quindío tenía que estar en la final del fútbol de ascenso. Y no está, no por el técnico, ni por sus. Colaboradores, sino por una parranda de jugadores que no tuvieron actitud para defender un resultado que los ponía en la final. Afortunadamente no clasificaron, porque seguramente si clasifican nos pinta cara el Cortulá de la forma en la que está jugando, porque allá si sí hay hambre, allá si sí hay sed, allá no es como acá. Acá todos estos chicos son consentidos y caprichosos, y eso no lo podemos tolerar más en Armenia. No se puede tolerar más. Si no se constituye un equipo de jerarquía, un equipo de temple, un equipo de carácter, de personalidad y madurez sobre todas las cosas para afrontar el primer semestre del 2021. Profe, váyase, no permita que este señor esté exponiendo ese prestigio y ese fervor y devoción que usted se ha ganado en el país por su gran trabajo extraordinario, de la mano de jugadores serios, hechos y derechos, no de culicagados que piensan que porque están jugando en la B. Ya pueden ir a caminar por la 14 levantando el mentón y mirando a todo el mundo por encima del hombro. Basta de los Jairo Roy Castillo. Necesitamos futbolistas con actitud, con actitud, con actitud. Y Hernando Ángel, ya basta hermano, basta, basta, váyase de Armenia. Ya estamos cansados de usted. Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pues le quiero contar que nosotros ya no lo resistimos a usted. Ya estamos cansados, Hernando Ángel, de que usted cada año salga con un chorro de babas, como el que nos ha entregado en este 2020. Porque a mí usted no me diga que constituye un equipo para ascender. Tal vez el cuerpo técnico está facultado, pero un técnico requiere de buenas herramientas. Y sin buenas herramientas es muy difícil que los objetivos se puedan lograr. Y deje de manosear a los entrenadores. Sea respetuoso, hombre. Está muy viejo para que tenga ese tipo de comportamientos. Es una tristeza. Es una tristeza.